Me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mi cosa, yo me largo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada, yo viendo por ahí, no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes estaban discutiendo de qué. Porque yo me quería ir. Ok, entonces, esta noche, tú te querías ir, ok. Y él no quería que tú te vayas. Me cambió mi pasaporte y después me lo dio. Pero me lo dio sin mi pertenencia. O sea, me lo dio así y sin dinero. ¿Dónde voy yo? Aquí. Ok, tú querías ir. Él no quería que tú te vayas. Necesitó tu pasaporte. Me escondió, llamó a su seguridad. Dijo que él lo tenía que esperar a 7 minutos. Y después me dijo, da la vuelta por ahí para darte el pasaporte. Porque él entró por ahí. Cuando yo di la vuelta, pero no por ahí, por donde él me dijo. Entró por aquí. Él lo tenía ahí guardado. Él me lo escondió. Y hizo creer que era en seguridad que lo tenía. Okay. Y me lo dio. Y después yo digo, ok, las cosas que me faltan, que son mi pertenencia. Ah, no, que yo me voy sin nada. Y yo, ok, pues dame dinero para irme entonces. Quédate con todo. Dame que sean 1,000 para yo irme. Y no me quería dar nada. Karena, ¿y tu teléfono? Mi teléfono él me lo devolvió, pero me borró toda mi cosa que yo tenía de evidencia de él. Me lo borró. Yo tengo un par de cosas, pero no la tengo yo, la tiene mi. Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo bien.